Hi, teacher. Okay. Always looking for the unmute button. Hi, Doris. Gracias por unirse. Thank you so much for being here. Le voy a robar solamente 10 minutitos super quick. ¿Cómo está, Doris? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Bien, bien. All right. Tema. ¿Cómo? Ya más avanzada en los temas, o sea, cada vez que vamos viendo ya practicando más. Sí, definitivamente, es like little by little, pero la verdad es que usted lo está haciendo super nice. No he visto que tenga mayor dificultad, los temas los agarra like super, super quick. Y no solamente es de comprenderlo, sino que lo usa en como decíamos anteriormente, su vocabulario es super bueno. You got like a very nice range of vocabulary, tiene mucha fluidez, solamente es como de seguir incrementando, ¿verdad? Lo que ya sabemos, practicando más, poniéndonos más retos, I would say, porque en algún momento puede ser como, oh, esto ya está muy fácil para mí, ¿verdad? Entonces siempre es como de ponerse eso de, ok, esto ya me lo puedo, pero ahora voy a incluir más vocabulario del que ya sé. But otherwise, I think that you're doing a super amazing job. Let me go over un par de cositas acá. Una de ellas es con las tareas. So thank you so much. Creo que ha sido una de las poquitas que ha sido super responsable con todas las tareas, you know. So no le han dado molestando ahí. Así que muchas gracias por siempre terminarlas a tiempo. Tiene un score perfecto ahorita, tiene 10 en todas, so very nice job, porque también eso significa que le he invertido un par de minutitos, right, para completar su tarea. Con attendance, estoy revisando ahorita y, wow, nice, tenemos asistencia perfecta, so congrats, very good, Doris, super, super nice. Y de hecho, esto es como de las primeras que yo siempre veo que está conectada, bien atenta, así que, gracias por todo su apoyo. La verdad es que es súper importante que saber que contamos con ustedes. And you are like a role model that we can say, hey, do the same as Doris is doing. So nice. You are so welcome. No sé si le está costando algún tema que quiera revisar conmigo, si tiene algún tipo de feedback, any comment. La verdad es que es la oportunidad, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo a veces. Y con 16, 20 es bien difícil, pero igual si tiene like any comment, algún tema que se me haya escapado, algo que le deba, so let me know. Únicamente del día creería que empezamos a ver lo de las preguntas, incluyendo el ING, que mencionaba que prefer no se puede convertir a prefer. Oh, no yes. Sé como que qué regla es la que aplica. Okay. ¿O por qué está esa excepción? Ah, ok. Let me share my screen here. La verdad es que no, con respecto a ese tema, no me fui como muy en detalle, porque hay como bastantes situaciones gramaticales que ustedes todavía no las han visto, ¿verdad? Pero creo que se las puedo explicar precisamente por el uso que usted ya le está dando. Con ING hay un par de excepciones. Y es que lo utilizamos con todos los verbos que indiquen acción. No lo podemos utilizar con verbos que sean de sentimientos o que sean verbos sin acción. No sé si me voy a la voy a confundir un poquito. Por ejemplo, una acción es bailar y yo tengo dance, entonces lo convierto en dancing, ¿ya? Una acción es, por ejemplo, cantar, tengo sing y lo convierto en singing. Pero porque son acciones, porque yo las veo, son notorias. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo tengo love, right? Y quiero decir, oh. Ya le comprendí. Ajá. Entonces, es bien raro que usted vaya a decir, oh, I'm loving you. O es como, ¿te amo o no te amo? Pero es como una situación, no es como un sentimiento que sea por un periodo, un temporal, digamos. Temporal uh-huh. O por un periodo de tiempo corto. Entonces, hay verbos que no se prestan para el ING. Le comparto algunos verbos de los que ahorita tengo así como súper fresco, que es el caso de have, pero en el sentido de, por ejemplo, de tener de posesión. Uh-huh. O sea, perfectamente puedo decir, I have a dog.
I have a cat. I have a house. Pero usted no puede decir, bueno, no, no es como muy común. Sí se puede, pero no es común que usted diga, I am having a cat. Ajá. E incluso en español. Creo que sería como un poquito raro que usted escuche, estoy teniendo un perro. Sí se puede cuando usted diga, por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza, tengo una reunión. Eso sí, porque no son de posesión exactamente, sino es algo temporal, right? So tenemos el verbo have, tenemos el verbo love. El verbo prefer no se puede por la misma razón, porque no es una acción como tal, you know. Hay otro verbo que es belong, de posesión, ¿ya? Por ejemplo, you can say, the computer belongs to me. The cell phone belongs to me. Pero no sería muy común decir, the cell phone is belonging to me. Mm-hmm. Entonces, son de las exceptions. I'm going to write it here. Mm-hmm. Son parte de las exceptions con el ING. Usted lo puede usar el ING de cualquier otra forma, pero no se puede con el I am. Mm-hmm. I am loving. Eso es lo que no se puede. Así. We cannot do this. Mm-hmm. Ah, pues sí, eso era lo más común que tenía ahí con una notita, que por qué había dejado ese prefer como sin el ing. Porque no se podía. Ajá. Uh-huh. Pero de ahí sí todo lo demás y ya lo tengo claro hasta el momento. Super good. Okay, so I'm really happy to hear that. Igual si tiene alguna otra duda, let me know. You know, me puede escribir en WhatsApp. En el grupo, en la clase, so, I mean, I'm totally fine with that. So, Doris, no le quito más tiempo. Mil gracias por estar acá. Thank you so much. Espero, igual terminamos con super perfect score and perfect attendance. That will be super awesome. Le voy a preparar un certificado de perfect attendance, you know. That's super nice. Thank you so much and have a good night. I'll be seeing you tomorrow. Bye-bye. Bye, teacher.
Ay, qué chévere. Hola, Andrés. Hi there. Hi. That's the configuration, the cell. No sé qué. Por eso mueve la cámara. No, actually, ya le voy a preguntar de eso. ¿Cómo la puso? How did you get that one? Dice que bajé una app en el teléfono y la configuré con la computadora. Ah, nice. Ah, pero no sé por qué, bueno, me está fugulando. Ok. No es lo de webcam. Ah, porque en la última actualización que hice del Windows, le di en la nuca a la cámara, a la laptop. Mm-hmm. Oh, that's why. Vaya, no se preocupe, it's just fine. Igual, I know you're there. Y eso es lo más importante, así que no worries si no lo puedes solucionar ahorita. Ok, well, very good. Oh, that was the word. Very good, very good. No recordaba cómo era. All right. So, well, primero, Andrés, muchísimas gracias por hacer el tiempito, you know, por estar acá, por siempre unirse. Estamos ya como en los últimos días, así que a veces ya se nos vamos agotando, y you know, el desvelo a veces pesa un poquito, pero nah, mil gracias que usted siempre está acá. pero you know, le agradezco enormemente que a veces que por el trabajo se tiene que llegar tarde, inmediatamente se conecta, you know, y créame que este tipo de sacrificios son los que definitivamente valen la pena, y usted va a ver el esfuerzo, right, recompensado in everything that you do. Sí, a veces entro tarde porque me toca cocinar la cena. Sí, me imagino. Igual, a veces he leído, por ejemplo, que va en el proceso, que va llegando a su casa, you know, que va en tráfico, entonces, pero veo que se conecta, entonces mil gracias por eso, por estar siempre ahí al pie del cañón, and that's super important. Solo le voy a robar un par de minutitos acá. Déjeme revisar las notas, porque quiero revisar la tendencia y las notas con usted. Estaba revisando acá, y con las notas estamos súper bien, de hecho. Veo que tiene 3.8, tiene un 10 en el midterm, le fue súper bien en eso. Yeah. Así que súper nice job so far. Con attendance, tenemos una falta el 28 de septiembre, y de ahí veo que ha estado súper puntual. Déjenme ver si hay otra. Me marca otra el 9 de octubre, so we got two. Sí. Ok, so tenemos tú, todavía estamos como en target, como le llamamos, estamos súper bien. I mean, lo ideal sería que no tengamos, ¿verdad? Pero siempre es comprensible que tengamos un par de cosas que no podamos controlar. Y como le digo, yo siempre veo que usted está súper pendiente, you know, that you participate a lot, y eso es súper nice. Me gusta mucho su actitud, you know, que a pesar que ya es de noche a veces, usted tiene eso de meter ánimo al grupo, you know, so, y le mete energía, so I really like that, y se siente, you know, cuando no está, it's like, hey, where is he? So, ¿qué se hizo Andrés? Please, we need him. All right, so, yeah. I really like that. I really like the attitude you place. Habla inglés súper bien para ser nivel 2, la verdad es que se comunica bastante bien, tiene muy buen vocabulario, tiene fluidez, siempre sería como de sí, ir agregando, ¿verdad? Dígame. Lo que siento que a veces me cuesta es como armar las oraciones. La parte gramatical. Ajá, entonces no sé cuándo, en qué momento tengo que decir I have más que todo cuando hay que hacer preguntas, ahí siento que me trabo. Ah, ok, eso tendríamos pero que trabajar. Pero me da risa porque en las últimas sesiones, en las últimas sesiones que hemos estado, ajá, o sea, yo no apunto nada. Ah, por ejemplo, ah, mi compañero,
en las conversaciones, no, pero eso es lo que le quiero comentar. No apunto en el sentido de que cuando estamos haciendo las conversaciones, por ejemplo, no necesita escribirlo para poder hacerlo. No, o sea, a mí me preguntan, yo les contesto, pero yo no necesito escribirlo. No, pero sale natural. Sirve, eso es excelente. I mean, eso es como el objetivo de todos, ¿no? A eso es lo que esperamos llegar. Entonces, igual, cuando, por ejemplo, la conversación de donde casi siempre soy el jefe, no sé por qué toman en cara de jefe. Eso me ha dado cuenta, que por alguna razón aparece que lo seleccionan como jefe. Yo creo que tiene las características de liderazgo o algo, right? Something there, but that's nice. That's really nice. No, pues sí. Yo soy un fan de eso, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya quiero escribir lo que estoy hablando, así me quedo como que solo me sale más fácil escribir como ideas o palabras que me recuerden la idea. Y de ahí, o sea, me fluye normal, ¿verdad? Es que al momento que está hablando yo lo escucho súper fluido y bien natural, no lo escucho con mayores pausas, ni que les esté como decimos, dando duro, ¿verdad? Buscando el vocabulario, sino que es súper natural. Tal vez entonces la dificultad es lo mismo que decimos, ponerlo en escrito. Probablemente nos está costando entonces writing, o sea, tanto grammar. Cuando ponemos, por ejemplo, estos patrones de sujeto, verbo, complemento, ¿le cuesta seguirlo? ¿Siente que es difícil seguirlo? No. Esa es otra cosa que quiero comentar. Dígame. Porque como he tenido varias situaciones desde que la cámara en la compu, entonces me ha tocado conectarme de diferentes formas. Entonces, cuando estoy en la compu, a mí me sale más fácil escribir, porque ya me había acostumbrado a hacer las frases o las oraciones en Word. Ah, ya deja guardaditas. Pero cuando se me murió la compu, la cámara de la compu, y me pongo con el teléfono, me toca armarlas en papel. Así en el cuadernito, ¿verdad? Sí, como en la vieja escuela. Entonces así como que... Ay, y la cambié en la compu porque también tenía el traductor, ¿verdad? Entonces buscaba el verbo, qué es lo que quería escribir, y usaba esa muleta, digámoslo así. Pero cuando no tengo la herramienta, me toca así como que desempolvar mi cerebro oxidado del inglés, ¿verdad? Así empezar a buscar qué quiero decir. ¿Y siente que ahorita le está costando más por no tener la computadora a la mano? No, me sale, yo soy así como el camaleón que se adapta según lo que cae. Ah, nice. Sí, eso escuché, que es like here, there, etc. Okay. Sí, pues, entonces. Sí, tener un diccionario siempre es como una tool excelente porque se la tiene a la mano. Cualquier cosa inmediatamente lo traduce y comprende, ¿verdad? Mucho más rápido. Déjeme ver, si no es grammar, quizás tendría que ser conectores. Ok, ¿cómo siente los ejercicios de la plataforma? ¿Se le han hecho difíciles? Al principio sí, porque no, todavía me costaba entender agarrar el hilo otra vez, ¿verdad? Porque después de como... Tenía ratito, ¿verdad? No practicar. Pero ya después, acordándome lo de las clases y viendo lo que habíamos visto, verify. Ok. Entonces quizás la dificultad no es tanto con gramática, sino tal vez con cohesión. Siempre me está participando en las discusiones, ¿verdad? Hasta hoy. I can't believe you. Entonces voy a dejarlo. Literal hasta hoy. Literal hasta hoy. Entonces ya le voy a dejar la tarea de hoy. Porque no había encontrado dónde estaban todas. No, I can't believe you. Solo encontraba una donde decía que donde había puesto la Ávila y de ahí me metía otra y otra vez la Ávila y yo creo que esto no era.
Solo hay el este. Okay. Okay. No, wait. Okay. Right. Entonces aquí. Ya ahorita las acabo de encontrar, ya hice la 1 y la 2. Ok, sí, porque de hecho eso le iba a comentar. And write some requests. Ok, de hecho eso le iba a comentar ahorita. Okay. Que podemos ir viendo exactamente cómo determinando cuál es la dificultad que tiene a través de la parte de discusión, que es mucho más abierta. Por ejemplo, la sesión número 17, que fue la de ahora, la discusión dice, write a technical issue you have and write some requests to fix the issue. Entonces, podemos hacer eso. Escríbalo, you know, try to write it down. Y usted como póngale un poquito de ojo en qué es lo que se le va dificultando a mí. Cuando sea lo complete el día de mañana, yo voy a revisarlos y les voy a decir, ¿verdad? Mire, cambiamos eso, está súper bien. And, y de ser posible, cuando usted ya lo tenga hecho, tome una captura. Yo no la he puesto. Ya está, pero como necesito esperar su respuesta, ¿verdad? Necesito que me la envíen. Entonces, hágame un enorme favor. Sí. Espere, lo acabo de actualizar. Ah, okay, okay. La tengo abierta. ¿Ves? Ah, nice, nice. Es la sesión 17. Entonces, cuando usted ya la tenga, cuando ya la complete, mándeme una captura. Puede ser en WhatsApp porque es mucho más rápido. Acá no me caen notificaciones. So you can send the screenshot y así se la reviso más rápido y vemos exactamente right. Dónde es que necesitamos trabajar. Porque puede ser gramática o puede ser solamente lo de cohesión, de cómo ir armándolo o qué palabras ir usando para enlazarlo. Tal vez sea eso nada más. Y está mucho más fácil. Ajá, porque eso es lo que... Y escribirlo, ¿verdad? Uh-huh. O sea. Sí, pero tendría que verlo ya como en escrito. Porque lo que sucede con la plataforma es que ya está cerrado. Es como, sí, no hay dónde. En cambio, acá nos da la oportunidad de extendernos un poquito más y de realmente determinar dónde tenemos área de oportunidad. Entonces, ¿ya logro verla? ¿Las logra ver? Sí. Ahorita está donde dice write technical issue you have and write some rescue to fix. Exactly, exactly. Eso ahí. Entonces, cuando sea la tenga, si gusta, escríbame en WhatsApp, all right? Tómale una captura y yo le reviso rapidito y así puedo ver cómo. Escriba, ¿qué dice? Escriba, ¿tienes un problema técnico que tengas? Eso es lo que acabamos de hacer, exactamente lo que vimos en la clase donde no sé si usted ya había entrado. Ok, so una de las actividades que hicimos fue escribir problemas técnicos, como lo de ayer, right? Pero de un device específico, por ejemplo, mi monitor, all right? Puedo decir, por ejemplo, mi monitor está en negro. My monitor is in blank. Sí, yo tenía problemas de verdad ahora. my laptop no charge. System. It didn't charge. It didn't load the system. That's bad. O a veces se actualiza. There are updates. So it's like, I know. Eso era un ejemplo que había puesto de verdad. Okay. O sea, entonces, with the laptop, vamos a escribir aquí requests. El request lo hacemos con I would like. Entonces, por ejemplo, si mi monitor no funciona, yo puedo decir, I would like to get a new laptop. I would like to get a new monitor. I would like to, I would like to study system engineering. So es como requests, no como peticiones que le hacemos, ya sea a su jefe, you know, o solamente una petición en general de algo que usted quiera, right? So esa es la idea. Vamos a utilizar I would like to para eso. Entonces, si gusta, escríbamelo, write it down, y cuando yo lo tenga, envíeme una picture, y así yo lo leo detenidamente, y le puedo mandar feedback, ¿verdad? Le puedo hacer como, por ejemplo, trabájeme extra en esta área específica, y así la hacemos más pequeñita. Atienda que en work. Ok. De lo contrario, Andrés, nice job. I think that your speaking is improving a lot. Your listening is very, very good.
And you participate a lot. So nice, nicely job. So solamente sigamos the same way, all right? Y nos veremos allá por el nivel número 20 and we can like be super fluent and speak a lot. That would be super, super nice to have you there. All right. So no sé si tienen any other... No, primero es que sí. Ya verá que sí. Es de esforzarnos hasta llegar hasta ahí. All right. No sé si tiene algún request, si le debo algo, si no le he respondido algo. No, solo si vio el mensaje que le mandé de lo de Avanza. Ay, sí, lo vi. Creo que no le respondí, pero lo vi. Dije que lo iba a buscar, pero me quedé dormida ese día. Pero estoy pendiente porque sí me interesa. I think it's very interesting. Sí. Y averigüé y también sigue el 2x1. Nice. Okay, I'm gonna check it. Pero mañana quizás porque ahora es mentira. Sí, no, pues, I'm gonna check it tomorrow, but thank you so much, Andrés. Solo dejo ir a descansar. Ya sabe. Yes. No, si ahorita me voy a poner a actualizar la plataforma y todo eso. Thank you. No lo hago. Ay, no, lo mismo me pasa. O sea, si no lo hago en el momento. Digo, otras clases. Si no lo hago ahorita, right. O sea, yo ya había dicho, hoy lo me pongo al día. Ya se conoce, eso es lo importante. Sí. So you know how you work. So thank you so much. Ya del jueves para allá, ya soy del fin de semana. Entonces. Ay, no. Y terminamos el lunes, entonces lo mejor es dejarle ya como terminadita. So I think it's better. Okay, so thank you so much for your time. I'll be seeing you tomorrow and have a good night. Yes. Good night. Bye-bye. Have a good see night. See you tomorrow. Very good. That was the word. Yeah. Así que cuando estés triste, haga eso. Very good. No, I listened to that one and I was like, hey, that's tres. Fun. Good, very good. Oh, okay. Yeah, I like it. Very nice. I will try to do it. All right, thank you. Good night, teacher. Bye-bye.